Odelba Mesa, de la Red de Mujeres de Matagalpa, sostiene que ese departamento no escapa de los casos de inseguridad que sufren las féminas a nivel nacional. La situación de seguridad que estamos viviendo es bastante generalizada en todo el país y bueno, Matagalpa no se queda atrás. Realmente hay muchísimo miedo y hay muchísimas acciones de violencia hacia las mujeres en las comunidades, en los territorios aledaños a Matagalpa y en Matagalpa como ciudad. O sea, las mujeres no estamos exentas al incremento de la violencia en el país, de la violencia machista, a la delincuencia que está también en un auge súper fuerte en todo el país. Y bueno, tenemos casos en Matagalpa, principalmente con delincuencia de asaltos a mano armada, en motos, robo de celulares y por supuesto las víctimas más vulnerables en este caso son las mujeres y las chavalas que frecuentamos las calles, que caminamos pues por la ciudad. Mesa indica que aún no están ejecutando ninguna campaña de prevención de violencia. Todavía no se está haciendo una campaña como tal, pero creo que sí está siendo un tema de discusión que se está viendo como un problema social y no como un problema personal o privado. Y eso es pues mucho más efectivo que cualquier otra campaña, que la misma sociedad nos damos cuenta y lo discutimos como eso, sacándolo del ámbito privado y poniéndolo en el ámbito público, que es una situación de alerta para toda la sociedad, no solamente como mujeres, sino como una sociedad que estamos viendo con muchísima alarma el incremento de la criminalidad, el incremento del acoso y de la violencia hacia las mujeres y la sociedad en general. Entonces, eso no tenemos una campaña como tal, pero sí se está hablando y sí se está discutiendo que eso ya no es un problema privado, es un problema que tenemos como sociedad y como tal. Discutirlo, buscar soluciones, denunciarlo es parte también de problematizarlo y de Noticias 12, Anduriña Ortiz.